¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Charlamanía. Esta es la entrega número 36 de nuestro programa Fusión Temática de Tiempo y Espacio, nuestro eslogan. Mi nombre es Saúl Carballo, para acompañarles como cada semana. Un honor, un gusto recibir a la doctora Nancy Marlene Rodríguez Batalla, ella promotora de eventos de belleza, dedicada también a la educación, dedicada a muchas cuestiones, cuestiones musicales, culturales, artísticas. Pero pues bienvenida a Charlamanía, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta, gracias a Dios por estar aquí y como siempre, es un gusto, es un placer estar aquí, muchas gracias. Diferentes facetas, ¿no? Que hemos dado como que en los diferentes programas, poco a poco ir proyectando todo lo que haces, pero en esta ocasión, pues sí, hablar de esto de los eventos de belleza. ¿Sabes qué también te me gustaría tratar, porque lo vamos a presentar, esto de las pasarelas, ¿no? Pasarelas culturales, mucho de presentar lo artesanal de la región. Participas también de manera personal, vamos a decirlo así, como negocio propio, también el tema de lo que son las coreografías, ¿no? Para los sí. eventos, ¿no? Todo aquello, ¿no? Un estuche de monerías, mi amiga, además. Sí, compañero, sí, ya sabes que sí. Sí, me encanta. Bueno, creo que ya nos conocemos un poquito y sabemos que nos encanta todo esto del arte. Y bueno, lo que es coreografías, vals, pasarelas, pues ahorita claro. me he dedicado a es hacerlo, lo tuyo. ¿No? Sí, sí, es sí, definitivamente dices, me gusta. De aquí soy. Ok, sí, perfecto. Claro. Bueno, pues de eso es precisamente lo que vamos a hablar de manera central en este programa. Vamos a saludar a nuestras casas, a TV3 Telejico, Televisión de Jicotepec, Jicotepec Pueblo Mágico, a TV28, Televisión de Huauchinango, segundo pueblo mágico al que llega nuestra señal. Y bueno, pues un saludo allá en cabina al tusobeto Heriberto Carballo Vilar, o sea, es mi sobrino, es el director general de las televisoras. Un saludo a Esther Cabrera también, la directora administrativa de ambas televisoras. Un saludo a la ingeniera Alicia Gutiérrez de Alibud, que también tiene mucho que ver con esto, sí, porque bien. Estamos en Cocinas Las Chelas en La Palpa, en Huauchinango, en esta colaboración entre Alibud y Cocinas Las Chelas, que le hemos llamado Alibud en Las Chelas. ¿Qué te parece esta idea de este lugar donde se puede comer bien, beber bien, también intercalar la bohemia y hasta un programa de televisión? ¿Qué te no, parece? No, pues súper bien, ¿no? Creo que el concepto está muy bien, ¿no? Muy padre, ¿no? El hecho de estar aquí muy ameno, muy bonito, se siente así como cálido. Claro. Y bueno, aparte la cuestión de venir a comer rico y más con tu esposa, ¿no? Que se diga, ¿no? Súper rico. Por eso estamos, ya lo decíamos, en Cocina de las Chelas, con La Palpa, en esta colaboración, Alibud en las Chelas. Un saludo también para Doña Mari, que es la dueña de este lugar, para nuestro amigo Mario, nuestro vecino, para Fernanda, su hija, en fin, todos los que aquí realizamos esta propuesta gastronómica, un poquito musical, un poquito de reunirnos con los amigos, con la familia, obviamente también proyectarlo a través de la televisión. Invitarlos a que sigan las páginas de Facebook, donde también obviamente proyectamos algunas cuestiones. La primera, la de Alibud, con toda la propuesta gastronómica, Azúcar Glass, con todo lo musical. Las páginas de TV3 Telejico, las páginas de TV28 Televisión de Huauchinango, Cocina Las Chelas también tiene su propia página. Y el saludo, porque también tiene su página, el Centro Escolar General Rafael Creveto Pacheco, que todavía tenemos como que algunas repercusiones muy positivas de lo que fue el 39 aniversario. Mándale saludos al Centro Escolar. Ay, no, pues ya sabe, a mi escuela querida, que la queremos mucho. Pues muchas felicidades. Porque entre otras actividades también das clases en el centro escolar. Ah, sí, claro que sí. En el nivel bachillerato matutino, es correcto, ¿no? Sí, claro que sí. Anda, saludos a José Luis, José Luis Barrios. Sí, un saludo enorme, un abrazo enorme a mi directora, la maestra Ani. Cierto, del bachillerato del matutino. Del bachillerato matutino. Y al maestro José Luis, el director general de todos los niveles. Un saludo para Ramón, el prefecto general, la maestra Carolina, que es la directora académica, los directores de nivel, bueno, de manera particular saludos a Nilu, que además es mi comadre, sí, compadre claro. Toño, también que aparece sí, claro de la sí. preparatoria, al profesor Luis Enrique de la secundaria matutina, y a todos los demás, obviamente al alumnado del Centro Escolar General Rafael Roberto Pacheco. Y bueno, pues comentar en esta parte que vamos a tener, así les voy a explicar, es una especie de resumen.
Vamos a tener todavía algo del Festival Tizoc, en el que estuvimos por allá en Tenango, en esta pasarela de trajes típicos y ropa artesanal, donde bueno, gentilmente me invitaste a conducir, lo que fue el programa. No, al contrario, la semana, gracias. No, al contrario, nos sentimos honrados. La semana pasada ya presentamos, en el pasado programa obviamente, lo que fue la pasarela de los trajes típicos de la maestra Adriana, de la señora Mari, o sea, de lo que es de la agrupación Yacut Tonali. En esta ocasión vamos a tener la pasarela de artesanías Necaxa. Mándale saludos. ¿Cómo se llama la señora Irma? La señora Irma. Señora Irma. De artesanías Necaxa. Artesanías Necaxa es lo que vamos a tener. También vamos a tener en el espacio Glass el complemento, digamos, en la segunda parte del video, de ese flash mob que se graba en el centro de la ciudad, terminando la marcha del 39 aniversario, cantando el himno a la alegría, donde estuvo la banda de música, los coros de centro escolar, el personal y demás. Pero terminando el flash mob, la cámara sigue grabando y es lo que les vamos a presentar, digamos, lo que ocurre después del flash mob, un buen ambiente en el aniversario 39, en el centro de Huauchinango, Pueblo Mágico. Ya decíamos, en la sección principal, Mr. Glass charla con la doctora Nancy Marlene Rodríguez Batalla, promotora de eventos de belleza, entre otras tantas cosas que se van a realizar, pero este es el tema medular de hoy. En Leones Azules TV, ¿cómo que te suena de qué escuela es esa sección? ¿Tienes idea? ¿Cuál? Leones Azules TV. Ay, ¿quién sabe, verdad? No, el centro escolar de Huauchinango. Fíjate bien, esta es una reseña institucional que se utilizó en el aniversario 39 con la maestra Carolina Reyes Arroyo, que es lo que vamos a presentar. Ya hablábamos de la pasarela de artesanías de Caxa, en modo travel, porque no vamos a ir a viajar hasta Tenango, de las Flores, que pertenece además a Huauchinango. Sí. Es correcto, ¿no? Y en el sabor del Ibut, primeramente te invito a disfrutar. A ver, dale una probadita al cafecito, tú me dices, ¿está bien? Súper rico, ¿eh? Bueno, a ver. Yo sí me lo preparé un poco más cargado. El tuyo está más suavecito. El tuyo está más suave. Sí. Pero está bien. Sí, sí, está. Tú lo tomas más suavecito. ¿Te gustaron las tacitas? No, me encantaron. La verdad. Bueno, estas son cortesías de Diana Emma. Saludo a mi hija Diana, a mi hijo Saúl Eduardo también, allá en tierras queretanas. Un saludo a los que tenemos aquí tras bambalinas. Está mi hijo Pepe Carballo, aquí como flor manager hoy. Sí, claro. ¿Y quién está atrás? Oye, vino con sus libretas y todo, así muy académica. Sí, 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 claro, claro. La chica que está ahí atrás, una bien la gente, pero ¿quién es? Ah, mi hija. Nancy Godínez. Porque tú eres Nancy Rodríguez. Sí, Rodríguez. Nancy. Oye, rima el asunto, ¿no? Sí, claro. Ok, perfecto. Y bueno, ya que hablamos de esto del cabecito, un saludo para Alicia Gutiérrez, porque nos tiene preparado el sabor de Aribut, aborrajados colombianos. ¿Los has escuchado? No, fíjate. Lo vas a probar. Aquí Pepe nos va a decir sí o no, una de las delicias de Colombia, ¿no? Sí o no. ¿Verdad? De lo sabroso, que dice que no sabe, pero sí, este es de lo que probó allá en Colombia. Y Alicia Gutiérrez lo preparó por primera vez. Dijo: va a venir la doctora Nancy, vamos a preparar algo interesante, así muy internacional. Y los vas a probar. Después te digo de qué es. Okay, entonces se da en el sabor del Ibut en el cuarto segmento. Así que aquí tenemos los cafecitos al inicio. Así que nos vamos rápidamente con el primer video, la primera sección en el espacio Glass, el complemento del flash mob del aniversario 39 del centro escolar. Esto es lo que ocurre, ¿verdad? Después de la grabación del flash mob, con vino a la alegría, el buen ambiente, para finalizar la marcha de la gratitud. ¿Te tocó marchar? Sí, claro, ahí estuvimos. Ahí estuvimos bastante. Sí, mar de gente. Ese día no nos saludamos. Es que fue enorme. O sea, no, había mucha gente, la verdad, mucha gente. Entre alumnos, egresados, padres de familia. Y maestros. Gente que se unió, que ya tenía años de haber salido y contentos, estaban felices de estar ahí. Perfecto. Entonces fue muy agradable. Entonces, ese es el final. Después del flash, vamos a ver este video. Vamos a corte comercial y ya regresamos con tu entrevista. ¿Te parece? Claro que Venimos. Sí. Venimos. Thank you.
maíz, tenemos el tradicional sabor del pan de Jicotepec, hecho con ingredientes frescos de la región. Tenemos marquesote, roscas de azúcar y sal, charros, pan de huevo y, por supuesto, la deliciosa galleta esponjada de Jicotepec. Contamos también con gran variedad en telas, franelas y jergas. Los domingos, encuéntranos en la 1 de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Aquiles Cerdán, esquina con 12 de diciembre. También estamos en Mercado Emilio Amador, en el local 6, en Jicotepec. Pan con sabor a Jicotepec, solo en Panadería Marilolis. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Venta de casa en Santa Cruz, de 4 pisos. La casa cuenta con 6.50 metros de ancho por 11 metros de largo, a un excelente precio. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Segundo segmento de Charla Manía, decimos que estamos en la entrega número 36, fusión temática de tiempo y espacio, nuestro eslogan. Charlamos con la doctora Nancy Marlene Rodríguez Batalla, hay que aclararlo, doctora en educación. Exactamente. Maestría en educación también, ¿verdad? Sí. Sí, okay. También, ¿verdad? ¿Y la carrera? La licenciatura. La licenciatura en informática administrativa y o sea, tengo... Es conocida como LIA. Ajá, LIA. LIA. Ajá. Y tengo otra maestría en mercadotecnia estratégica. Ok. ¿La licenciatura que en la USAC? Ajá. La Universidad de la Sierra, con dice así que un saludo a los de la USAC. Ah, claro. Pues, sí, invitamos a alguien de la USAC aquí a Charla Manía. Fíjate que no los hemos invitado. Voy a ver quién se anima a venir después. Pero bueno, ok, estamos entonces en la sección principal, Mr. Glass Charlacón. Ya lo decía yo en la introducción, y no es quedar bien contigo porque no necesito hacerlo, porque lo veo muy bien, desestimada sí. Por mí, por la familia, estimamos a tu familia, obviamente. Sí, gracias. Pero sí, como que te dedicas a varias facetas, ¿no? O sea, como que andas que. A ver, vamos a hacer un repasito. ¿Educación? Sí. ¿Qué más? Música, también canto bonito. Sí, me encanta cantar. ¿La parte del baile también? Sí, ay, sí, sí, yo soy malísimo. Ay, sí, sí. Ay, sí, soy europeo. Pero bueno, ¿qué más? ¿La parte esta, cómo le vamos, de las coreografías? Sí, coreografías, vals, que eso ha sido desde, pues, desde chica, ¿no? Ok. Desde chica, yo creo que desde, no sé, 16 años. Bueno, desde chica he practicado el baile, pero... Me refiero ya como poner claro, tal claro, coreografía, claro, y eso, ajá, como desde los 15, 16 años. Y en este caso, bueno, pues aquí el tema es promotora de eventos de belleza, porque le hemos dado un seguimiento a varias chicas, obviamente entre ellas, creo que de las que más ha tenido repercusión, no nada más nacional, sino internacional, pues precisamente tu niña, Nancy Godínez, que podríamos decir que es una herencia, aquí se funcionó lo del ADN, sí, ADN sí, sí, y todo aquello, ¿verdad? A ver, vamos a recordar un poquito los conceptos, porque ella es ahorita, ¿qué es? ¿Team? ¿Cómo es? Es mi... ¿Ya tiene tantos? Sí, ya tiene varios. Que ya me hago bolas, pero ¿cuál es el último, el reciente? Es Miss Petit. Miss Petit. Américas. Ajá. Nos está ayudando. Sí, nos está ayudando. Sí, fuerte, ¿no? Miss Petit, Américas, México, 2020. Ok, esa voz que escucho es Nancy. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vamos sí, a tener sí, que programar sí, para un programa. Sí, sí, sí. Porque sí, ya sí, lo sabemos, ¿eh? Vienes tú y de inmediato programamos sí, sí, a claro, Nancy. Después, ok. Entonces, a ver, otra vez, ¿cómo Nancy? ¿Qué? Miss Petit Américas México 2022. Miss Petit Américas México 2022. Es el más reciente. Pero hemos seguido que desde un que lo de Miss Guachinango también hemos tenido contigo. Ajá, contigo, sí, Miss Guachinango. Miss Guachinango. El, ¿cómo se llama el otro? ¿El Tinque?
¿Continental? Ajá, Mistín Continental. Mistín Continental. ¿Y me está faltando alguno o no? Creo que básicamente es. Mistín de La Paz, México. De La Paz, México, cierto, también. Y bueno, pues, o sea, es básicamente lo que hemos dado seguimiento, digamos, en los últimos años. ¿Por qué te animas esto de los eventos de belleza? O sea, ¿por qué? Híjole, bueno, creo que es una parte que pues yo, bueno, siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado la parte del arte, la parte de bailar, cantar, coreografías y todo. Y fíjate que a raíz de eventos que nos han invitado a nosotros, a mi hija, también en cuestión de pasarela y demás, pues ha sido como un parte de, ¿no?, conocer otro mundo, digamos, otro modo de, que aquí pues en Huauchinango no se da, ¿no? Entonces ese hecho de conocer más allá te da la apertura de darnos cuenta que las niñas se pueden preparar y pueden estar en otros eventos mucho más padres, ¿no? Entonces, sí ha sido una parte que me ha gustado mucho, porque yo veo aquí que hay mucho talento, hay muchas niñas muy bonitas, hay mucha niña que tú lo viste en la pasarela, claro, que se desenvolvió bastante bien, y hay muchas niñas que quieren aprender, pero bueno, no se da aquí la oportunidad, no hay como un espacio, no hay ahí como un seguimiento a niñas que desde chicas como que las puedas impulsar para este tipo de eventos, ¿no? E inclusive los papás a veces se sienten como que, ¿cómo? O sea, modelaje, ¿no? Eso no, ¿no? No les lleva a nada, ¿no? Pero déjame decirte que les da mucha seguridad en sí misma. A las niñas les da seguridad, les da la oportunidad de poderse desarrollar un poquito más en la cuestión de hablar, en la cuestión de, pues, de caminar, de sentirse más seguras, más seguras de ellas mismas, ¿no? Y eso es lo que más me agrada, ver como que la parte de lo que ellas pueden lograr, ¿no? Y es que es algo muy interesante, porque como lo dices, ¿no?, independientemente que se vayan a dedicar, digamos, nada más como que de manera única, por parte del modelaje, a cuestiones de belleza y demás, pero es que algunas van combinando esto con su carrera, digo, Nancy, ¿qué es? ¿Ingeniería qué? Biomédica. El caso de algunas otras de las chicas que hemos platicado con ellas a lo largo de estos años de los programas de televisión, pues nos enteramos que también pues van muy bien en la escuela, estudian una carrera, se dedican a negocios, a cuestiones de turismo, cuestiones de mercadotecnia, o a carreras que pues pareciera que no tienen nada que ver, como la misma ingeniería, que podríamos decir, claro, pareciera que no, pero ayuda mucho, ¿no? Como tú le dices, si no se van a dedicar, les están aportando, ¿qué dice? A ver, vamos a una listita, seguridad. Desenvolvimiento escénico. El cuidado de la imagen. Claro, por supuesto, la alimentación, porque hasta ellas mismas empiezan a cuidar, empiezan a darse cuenta, ejercicio. Hasta la forma de caminar, ¿no? Claro, por supuesto, sí. Pero sí es muy importante, ¿no? Ahora, lo que vimos en esta pasarela es un grupo, ¿cuántas eran? ¿Como 15? ¿O cuántas eran? Sí, como 15 más como o menos. 15. Sí. Ahora, ¿podríamos decir que estas 15 llegaron por diferentes lugares o ya como que vas formando un grupo? Pues son niñas que ya han participado conmigo anteriormente en otras pasarelas y pues lógicamente ya tenemos contacto con ellas. Ajá. Siempre se les hace como una invitación abierta. Quien quiera participar, quien quiere. Y las, digamos, las que son nuevas, también se les da apertura, ¿no? Claro. O sea, claro, si quieres participar no hay problema. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo vi mucha cohesión entre ellas, muy bien afinadito el asunto. Sí. Digo, lo que se diga también a cuestiones que donde tienes que sincronizar, claro, es otro tipo de arte, me refiero al arte musical, pero tiene que estar muy sincronizado todo. Aquí es lo que vi, y lo van a ver más adelante, y lo vieron los 8 días por la otra pasarela, decíamos que los 8 días presentamos la de Jack Tonali, la de ropa típica, y ahora va precisamente la ropa artesanal, con artesanías Necaxa, y lo van a ver, o sea, lo que es muy, muy bien hecho, muy, muy parejito, y lo estamos viendo, sobre todo, bueno, el público lo ve de frente, pero a mí me tocó verlo desde el escenario, sí, claro, porque tú me hiciste la invitación. Sí, claro que sí. Y yo me emocioné, yo dije, me estoy invitando a modelar, pero no, o sea, me sentí obviamente decepcionado, ¿no es cierto? Porque la invitación era para conducir precisamente el evento, y es lo que se nota, ¿no? Entonces, como que se empieza a forjar un buen grupo. Sí, claro. Claro, y lo que más me gusta es que es un grupo que, aparte de que ellos están dispuestas a participar, están ahí, están en los ensayos, que eso es lo que se les pide, ¿no?
están ahí, están en los ensayos, sacrifican sábados, clasifican domingos con la cuestión de participar y estar ahí. Está la familia, ahí, ¿no? El novio, los amigos, claro, cuestiones personales, y tienen que hacerlo bien y además dedicarse a su escuela, porque creo que todas ellas estudian, ¿no? Sí, todas. Entonces, creo que de ahí se van proyectando qué será después de Reinas de la Feria, las Mises de Huauchinango, ¿por qué no Mis Puebla podría ser? Claro, claro que sí. Y estas precisamente las actividades que tú realizas a nivel nacional o internacional como promotora en la región. Nos están haciendo la seña que nos vamos a la siguiente sección. El tiempo en televisión, tú sabes que se va rapidísimo. Sí, claro. Y nosotros seguimos disfrutando el cafecito. Leones Azules TV, reseña institucional por la maestra Carolina Reyes Arroyo en el aniversario 39 del Centro Escolar. Vamos a escuchar a la maestra Caro, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a comerciales y regresamos con la segunda parte de esta charla que tenemos contigo. Venimos. Toda institución esconde una gran historia. Bienvenidos al Centro Escolar General Rafael Cravioto Pacheco en el marco del festejo de su 39 aniversario. La misión de los centros escolares se basa en cuatro ejes: unidad como principio, orden y disciplina como norma y calidad educativa como medio para lograr el desarrollo integral del ser humano. Los centros escolares nacen como un justo reclamo democrático. En el año de 1952, el general Rafael Ávila Camacho propuso una idea innovadora: edificar instituciones que permitieran llevar la educación a las capas más desprotegidas de la sociedad. Nuestra estructura y funcionamiento es de forma piramidal y lineal, teniendo como órgano de gobierno al Consejo Directivo, integrado por un director general, un subdirector administrativo, un subdirector académico, un subdirector prefecto y todos los directores de los niveles y turnos, logrando una educación integral que, sumando los esfuerzos de los directores, maestros, padres de familia y alumnos, nos da como resultado la participación de la comunidad educativa en diversas actividades, como la Olimpiada del Conocimiento en nivel primaria y secundaria, y juegos deportivos y culturales entre centros escolares de educación media superior y otras más. La identidad forma parte de lo humano. Nos hace ser personas con autoestima y reconocimiento a los valores de los demás. Es frecuente escuchar a los egresados de un centro escolar expresarse con orgullo, agrado y satisfacción el haber formado parte de nuestra institución. El centro escolar es el único que alberga estudiantes desde educación inicial hasta bachillerato, teniendo la oportunidad de vincular sus aprendizajes y valores, características importantes para lograr una educación inclusiva y de excelencia. En el año de 1982 se inicia la construcción del Centro Escolar General Rafael Cravioto Pacheco. Para 1984 se hace el abanderamiento oficial de la institución. Era increíble ver construido el fastuoso edificio de la escuela secundaria y de jardín de niños. En el ciclo escolar 1984-1985 inicia sus labores el nivel secundaria, con 4 grupos y 120 alumnos. El nivel preescolar, con 3 educadoras y 40 alumnos. Se logra la creación del nivel bachillerato en el periodo escolar 1988-1989, con 2 grupos y 150 alumnos. El 29 de noviembre de 1990, durante la ceremonia de aniversario luctuoso del general Rafael Cravioto Pacheco, se entonaron por primera vez las notas de nuestro himno escolar, el cual fue escrito por el finado profesor Nicolás Reyes Alegre. En el año de 1999 se crea el bachillerato turno matutino, mismo que se formó con un grupo de 55 alumnos. El Centro Escolar General Rafael Cravioto Pacheco, a través de sus 39 años de vida, se ha distinguido como una escuela de calidad, gracias a la gran fortaleza de contar con padres de familia comprometidos con la educación de sus hijos. ¡Somos Centro Escolar! De casa en Colonia Santa Catarina, calle Monterrey, Indios Verdes. El terreno es de 8x14,
cuenta con garage, cisterna, sala comedor, una cocina y un baño. Segundo piso en construcción para terminar dos recámaras y un baño. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Venta de dos lotes de 8 por 14 cada uno en la colonia Piedras Pintadas, camino al Tecnológico de Huachinango, calle Bonampak. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Mole de la Abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la Abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Al tercer segmento de Charla Manía, la plática con la doctora Nancy Marlene Rodríguez Batalla, promotora de eventos de belleza. Hablábamos de que ya se va forjando un buen grupo. Yo lo estuve observando, tomé fotos, tomé videos desde el escenario, desde mi posición, que pues obviamente es muy ventajosa de manera positiva, sí, el estar claro, como conductor para tomar esas escenas tan cercanas con las chicas. El ver, bueno, es que, digamos, una la conozco desde la secundaria, tu niña, Nancy Godínez, porque es prácticamente la misma generación que Pepe Carvalho, que mi hijo, sí, ¿verdad? La conocemos de ahí, le hemos dado el seguimiento en todo lo que fue aprendiendo en sus inicios, y cuando la vemos ahora, incluso yo cuando hice el pase de lista, creo que te diste cuenta, sí, claro, pasé a todas y la dejé al último. Porque sí, sí, claro, es que hay que mencionar precisamente y sí respetar esa jerarquía, y no es porque sea tu hija ni porque hayas estado ahí, sino porque precisamente se nota, lo van a ver ahorita precisamente en el video que tenemos en la siguiente sección, esa seguridad. ¿Cómo trabajas la seguridad con ellas? Bueno, primordialmente creo que hay que hacer un ambiente agradable, ¿no? Que ellas lleguen y se sientan que son parte de un grupo, que son parte de ese lugar y que lo que ellas van a realizar es algo importante, ¿no? Desde ahí darle su importancia a cada una de ellas. Aparte, pues que bueno, a todas pues se les trata igual, ajá, independientemente de que, pues ahora sí, sabes que pues yo ahí siempre mi hija está, pero ella es normal, ella hace lo que todas y hace caso a todo lo que yo le digo, ¿no? Y se forma igual que todas, y ¿sabes qué? Agarra tu estatura, ponte acá, y ella hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces eso permite de alguna otra forma que pues se haga un ambiente agradable, donde todas las niñas tienen la misma oportunidad, ¿no? Y a todas se les enseña lo mismo, ¿no? No hay así como que a ti te enseño más, a ti te enseño menos. Y aparte que, bueno, primero yo creo que es lo primordial, ¿no? Hacer ese ambiente agradable. Y pues bueno, se les va enseñando poco a poquito lo que es a caminar y vemos que en algunas pues ya tienen más experiencias que otras. Entonces lo que procuro es como que ensayar y tener espacios
para las chicas que no, pues que apenas van empezando, ¿no? A lo mejor citarlas antes o citarlas otros días para poder enseñarles y que, bueno, se pongan, no al parejo, pero sí que ellas se sientan seguras de que pueden hacerlo. ¿Qué promedio de edad tienes en este grupo? Vamos a ver más adelante. De edades tenemos, bueno, es que, ¿qué crees? Tenemos a nuestra niña más chiquita, que es la primera vez que participó, sí, que tiene 12 años. 12 años, la chiquita, y bueno, la más grande, estamos hablando de 21 años, ¿no? Ajá. Entonces, estamos hablando que ese es el promedio. ¿No? Claro. No, y de Nancy esta... Nancy, que anda en 20. En 21 ya. 21, 22. Ya casi 22. Está así tras de cámara, ¿no? Sí. 22, pero bueno, pues al final de cuentas están muy jóvenes. Uh-huh. La parte disciplina, ¿cómo la manejas? Eso requiere disciplina, si no, no se puede. Sí, claro. Y vi los movimientos, lo van a ver en las escenas, o sea, sincronizado, o sea, esto requiere disciplina. Sí, claro. Mira, yo creo que desde el primer momento que tú hablas con ellas, ajá, pues lógicamente les manejas lo que es, ¿no? Lo que es, la importancia que es y el hecho de que todas tienen que participar y todas lo tienen que hacer lo mejor posible, ¿no? Entonces, tienes que estar en los ensayos, tienes que venir temprano, tienes que estar hasta la hora que es y bueno, el hecho de participar significa sacrificio y pues bueno, aquí tienes que estar. Entonces, una de las cosas importantes es que pues no falten y deben de estar ahí. Entonces, en el momento que yo estoy o que estamos poniendo, porque igual mi hija me ayuda a poner las coreografías también ella, a veces yo le pido a ella que cheque algunas niñas en especial para que me ayude en la pasarela, ayuda un poquito a que estemos así, a ver chicas, esto, lo otro. Entonces, sí soy, tú me conoces, soy muy tranquila, uh-huh, soy muy light, muy todo, pero en el momento, lógicamente, que estás dando una clase, pues lógicamente los tonos de voz a veces cambian, claro, la forma en cómo a veces tienes que hacerlo, pues un poquito cambia para la cuestión que sepan que es algo importante, ¿no? Y mira, afortunadamente nunca he tenido problemas, creo que las niñas se han portado muy bien, creo que se les ha dado la confianza y las niñas se aplican. Uh-huh. O sea, las niñas se aplican porque ellas quieren participar. Entonces, al querer participar, pues tienen que echarle ganas, ¿no? Ahora, es una el de tema las de aliados estratégicos, que es una de las cuestiones, digo, tú manejas muy bien el tema administrativo. Uh-huh. Esto del ganar, yo vi aliados tuyos importantes. Primeramente, lo que es la organización del festival TISOC. Un saludo, sí, para los organizadores, sí, claro, muy bien hecho, un exitazo. Pero vi esa alianza que tú tienes, por ejemplo, con Yahoo Tonali, en este caso con la maestra Adriana, trabajando, sí, claro, que fue excelente, con la señora Irma de Artesanía de Caxa. Claro que sí. Cuando tú me haces la invitación y hablábamos de televisión, dije adelante de inmediato, ¿no? Y dije qué bueno, porque fue en domingo esta pasarela, que es el día en que no se abre aquí el negocio de comida y lo pudimos solventar perfectamente la CICI y, claro, disfrutarlo. ¿Quién más puedes así mencionar así como tus aliados? ¿Quién más entra? Aliados, pues yo creo que de hecho, pues por ejemplo, la, ajá, chica que participó bailando, sí, también es maestra, la maestra de Fanny Castellán. Exactamente, ajá. Ella es de Necaxa. Uh-huh. Fíjate que ahorita estuvo padre porque pues hubo aquí la cuestión de, ajá, también jalar personas que fueran de Necaxa y, ajá, que fuéramos de aquí, ¿no? Claro. Entonces eso fue muy padre. Se hizo invitación también, la de Artesanías Necaxa, hizo invitación también a niñas de allá. Pero bueno, creo que todavía como que las niñas todavía como que no se animan. O sea, la totalidad de estas chicas que vamos a ver en un momento, todas de Huauchinango. Sí, todas eran de Huauchinango, todas. Ajá. Nada más la maestra de la coreografía, ajá, ella fue de Necaxa, ella, ajá, da clases allá presente. Vimos en el grupo a Paola, Pau, ¿verdad? Sí, la que canta. La que canta, que también sí, canta hemos tenido, la hemos tenido, sí, de invitada, sí, sí, en, sí, nuestros, sí, programas de televisión. De hecho, fue mi alumna de canto por ahí cuando tenía, me, sí, parece, sí, que 9, 10, 11 años, algo así, que le di unas clases de música de canto. Y ahora, bueno, pues el verla que ya se anima
a hacerlo ya en otro nivel, el hecho de participar en este tipo de pasarelas, pues como que vas también migrando, ¿no? Otro tipo de arte, de disciplinas, y es muy padre, ¿no? Oye, como ya lo hablabas, ¿no? De la confianza de los padres de familia, porque los vi presentes, y la interacción que tuvieron contigo al final, y creo que todos contentos, ¿no? Sí, claro que sí. Fíjate que con la niña, por ejemplo, que tiene 12 años, los papás, pues súper, súper, pues contentos, ¿no? De que su hija participara. Y de hecho, pues un poquito así como que la dejaban en los ensayos, al principio no la dejaban, al principio ellos iban y ahí estaban. Y ya después, cuando se dieron cuenta la dinámica de cómo es, de cómo estamos, cómo hacemos y tal, sin problema, ¿eh? O sea, iban, la dejaban y al rato venimos por ella, ¿no? Y eso es muy bonito, porque es como la confianza que te brindan a ti como docente de que están a tu cuidado y que están viendo que están realizando, que lo están haciendo y cómo se trabaja, más que nada, ¿no? Y eso es muy padre. Y pues bueno, la cuestión de que las niñas todas, pues, dieron como lo mejor de sí, y todas trataron de ser, pues, muy disciplinadas para que esto saliera bien, ¿no? Y pues bueno, ahí nos dimos cuenta con Artesanías Necaxa, con otra chica también que hizo unas coronitas. No sé si te diste cuenta que unas chicas iban con unas coronitas. Sí. Bueno, esas fue una chica que se llama Creaciones Liz, creo. Y pues bueno, ella hace directamente, también es de Necaxa, directamente las coronitas, y muy amablemente también nos proporcionó eso. Y lo dejé al final a propósito, porque bueno, pues obviamente uno de los que le mandamos saludo al inicio, nuestro José Luis Barrios, participó su hija. Aranza Barrios, ¿no? Sí. Que también, digamos, fue una grata sorpresa, porque en alguna ocasión ya habíamos tratado con ella en un programa de televisión. Pero bueno, también verla en esta faceta de la actividad que tuvo contigo, pues excelente. Saludamos al maestro José Luis, que por ahí andaba, ¿verdad?, disfrutando. Sí, y fíjate que ella ha participado varias veces con nosotros, y es lo que nos da muchísimo gusto, porque pues ella inclusive hasta nos buscó y nos dijo, ¿puedo participar? Sí, claro, no, que excelente, sí. O sea, las puertas para ellos. Y nos hacen la seña de que ya vamos ya con la siguiente sección, en modo travel, la sección de viajes. Vamos a viajar hasta Tenango de las Flores, parte del municipio de Huauchinango, Pueblo Mágico, con esta pasarela de artesanías Necaxa. Decíamos la semana pasada, ya presentamos a Gianpiero Tonali, lo que fue la ropa típica. Ahora viene precisamente la ropa artesanal en el festival Tizoc en Tenango. Vamos a ver a Nancy Godínez, vamos a ver a las demás chicas, vamos a ver, digamos, parte de ese trabajo tan profesional que realizas, y que bueno, yo grabando desde mi posición como conductor, obviamente, pues cerquita de todas ellas, con estas imágenes que le vamos a presentar. Vamos a corte comercial y regresamos, porque quizá vas a querer más cabecito, tú me dices, porque ya viene ya el sabor del higo con los aborrajados colombianos que vas a probar. Es un postrecito. Sí, déjame adelantar. Sí, está bien. Así que vamos a esto y venimos. Econosuper, un lugar que le brinda economía, calidad, buena atención y mayor variedad. Todo en un solo lugar. No pierda tiempo consultando precios, mejor venga a Econosuper. Trabajamos para ofrecer la mejor experiencia en sus compras. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos, el verdadero ahorro está en Econosuper. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles, porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar.
y Mueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras. Con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Venta de terreno en la 5 de mayo. De 18 metros de frente por 19 metros de fondo. 342 metros cuadrados. Ubicación: a un costado del Lienzo Charro. A 5 minutos del centro de Huehuetenango, Puebla. Para mayor información, comunícate al 776-86-8494. Pues bien, amigos, regresamos. Cuarto segmento y final. Vamos a tener que entrar con el sabor de Hollywood. Tenemos, doctora Nancy, amiga Nancy. Esto que se llama los aborrajados colombianos. Mira, pártelo con toda confianza. Vas a disculpar un poquito el exceso de calorías, pero bueno, ni modo. O sea, vamos a tener que darnos el permiso por hoy para poderlo disfrutar. Yo lo voy a partir de la mitad. O sea, más fácil. Uh-huh. Y esto es algo que lleva. A ver, bueno, tú me vas a decir qué lleva. A ver, disfrútalo. Es un postre colombiano, del nombre aborrajados colombianos. Esto nos platicaba Pepe Carballo, que lo disfrutó en su estadía que tuvo hace unas semanas en Colombia. Y Alicia Gutiérrez de Hollywood se atrevió a prepararlos. Vamos a probarlos. Vamos a probarlos. Qué rico, ¿eh? Uh-huh. Muy rico. Bastante rico. Y yo. Porque también le haces a la cuestión. Oye, esa faceta no la hemos mencionado. Y como que vamos a invitarte aquí, quizás un mano a mano con Alicia Gutiérrez en cuestión de postres. Y quizá yo voy a tener que hacer un lado porque yo soy, no, soy yo nulo totalmente en cuestiones de gastronomía. Qué rico, postres, pero también te dedicas a esto, ¿verdad? También te dedicas a estas cosas así muy dulces. ¿Qué lleva? Plátano. Plátano lleva. Qué rico está, ¿eh? ¿Qué más? Lechera. Bueno, eso. Leche condensada. Es condensada, ¿no? Yo me hago bolas con la leche condensada, que no por nada, ¿no? Pero sí, esta es condensada. Ajá. Está faltando un ingrediente que está en medio. A ver. Me tienes un pedacito blanco. Ah, este. ¿Eso qué es? Vamos a probarlo. Es algo blanco. Es derivado de la leche. ¿Queso? Queso. Lleva queso. Por lo que alcancé a ver, porque es que sabes que luego Alisa es muy celosa. No, yo no sé, pero la cosa que sí es que es que Alicia Gutiérrez es bien celosa y además digo, como si yo fuera a copiarle las cosas, digo, es malísimo en la cocina, pero luego no me dice así como que todos los secretos, pero sí lleva obviamente la cubierta, es una cubierta así como rebarina, creo que huevo, leche también, entonces hay una cubierta. ¿Y qué tal están? ¿Te gustan? Muy rico. Muy rico. Entonces, bastante bien. Esto es lo que tenemos en el sabor de
algo muy diferente. Y queda así, exacto, muy diferente. Uh-huh. Y con el café, porque obviamente aquí en la región, vaya que disfrutamos el buen café, el café de Jicotepec, pues en este caso. Pero bueno, esto queda muy bien porque Colombia también se disfruta muy buen café, son excelentes uh-huh. productores. Y la cuestión de los postres, repito el nombre, aborrajados colombianos. ¿Cómo uh-huh. le vamos a invitar a Nancy Godínez ahorita que también? Riquísimo. Sí, le vamos a invitar a ella, ¿no? Pues que ¿sí? Sí, me tiene en su vida. Bueno, ustedes no la ven, pero está en su libreto, o sea, está, pero rapidísima, ¿no? ¿Tiene una calculadora? Sí. Es una calculadora la que tiene atrás, porque entonces está muy, muy, muy metida con la cuestión. Aunque no lo crean, dice. No, que, no, no, en 5 o 10 minutos ya tiene a Pepe y un lado y que le está ayudando así con las sumas, restas y no sé qué está haciendo. Pero bueno, ok. Entramos ya, decíamos, es el último segmento, doctora Nancy. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué viene? Platícame de dos cosas. Una, en general, todo lo que estás realizando en temas de belleza, pasarela, bla, bla, bla. Y en el tema de Nancy Godínez, que obviamente, ¿en qué mes estamos? Estamos en noviembre. ¿Cómo ves? Lo invitamos en diciembre. Sí, está bien que ya esté ahorita de vacaciones. Y esté de vacaciones. Ok, pues ya cuando esté de vacaciones, la vamos a agendar para que venga aquí y platicamos con ella. Pero platican, primeramente, ¿qué sigue en general? Bueno, que te diré que a mí me soy muy inquieta, entonces ajá. Yo creo que... Me cuesta trabajo, ¿verdad? Sí, sí, ajá. La verdad. Sí, fíjate que ahorita, pues bueno, les doy las gracias a los de Tizo, porque me dieron como que esa apertura, ¿no? De participar. De hecho, me están haciendo la invitación también de estar como ya dentro de la coordinación. De la organización, excelente. Ajá. Entonces, bueno, estamos todavía en la cuestión de qué vamos a ver por la cuestión del trabajo y demás, pero pues a mí me encantaría participar con ellos porque, bueno, es la oportunidad de pues hacer muchas cosas por la región. Ajá. Y pues bueno, también de traer este tipo de eventos que pues no se ven y que al final de cuentas las niñas tienen esa como... hay ese pequeño gusanito de querer participar en algo mucho más, ¿no? Porque pues tú sabes que, vuelvo a repetir, para este tipo de cosas, pasarelas, a lo mejor pues concursos de belleza, no hay como tanta apertura. Uh-huh. Entonces, el que una organización ya te pida ser parte y bueno, te dé la oportunidad de estar en un evento de esos, pues bueno, da la oportunidad a que podamos hacer más cosas de estas. Y bueno, a mí me encantó el hecho de que, pues bueno, se habló muy bien del evento. Uh-huh. Cuando a lo mejor dije, bueno, a ver qué pasa, porque a lo mejor estamos hablando de un festival y pues tú ves música, ves a lo mejor lo de los autos. Ajá, ves sobre lo el tuning a un ladito. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Los ves autos, lo de los, de, los también los de las colores, motos y todo eso. Frío. Entonces a lo mejor dices, bueno, a lo mejor no es tanto... o no hay tanta apertura a este tipo de eventos que son más claro, culturales y demás. Quizás no quede, pero quedó a la perfección. Exacto, ¿no? Y la verdad, pues estuvo súper bien, la gente estuvo muy a gusto, hubo mucha gente que nos felicitó, hay más gente que quiere participar con nosotros y que nos dice, bueno, ¿por qué no nos dijiste? Y demás, y pues eso también es padre, darle la oportunidad a todo tipo de personas de querer participar y pues lo hago abierto, ¿no? En cualquier momento, cualquier empresa de ropa, de artesanías que quiera en algún momento pues enseñar su ropa y demás, pues adelante, podemos hacer algo perfectamente bien, ¿no? Entonces la apertura está, todos los que quieran participar y pues bueno, ahí sería cosa de que me contactaran y demás. Pero bueno, yo creo que ahorita con esto pues se abre una gran oportunidad y que a lo mejor para la siguiente pues se haga algo mucho más padre, ¿no? Más bonito. Esperemos que sí y esperemos que sí se haga, ¿no? Entonces, por ese lado estamos en esa apertura, ¿no? Por el lado, pues ya sabes, del TEC y demás, pues así aquí haciendo investigación todavía y pues tratando de sacar esa parte, ¿no? Centro escolar, tus clases. Sí, en el centro escolar mis clases. Es una capacitación, ¿no? Ajá, capacitación, doy la de proyectos productivos. Ajá, que viene siendo como una administración para preparatoria. Exacto. ¿No? Ahorita estamos precisamente en que ellos están haciendo su propia empresa. Uh-huh. Y estamos en la parte de en la primera instancia, en la primera fase de la cosecha. Uh-huh. Entonces déjame decirte que mis alumnos ya se pusieron a cosechar, entonces... Está muy padre, a ver cómo sale eso.
¿Y Nancy Godínez? ¿Qué onda con ella? No, pues ella ahorita termina ya su séptimo semestre, ya entra a octavo semestre, ya se va a servicio social y después prácticas profesionales. Entonces, sí va a estar un poquito atareada, pero es... Eso en lo profesional, en lo su profesional, carrera, su claro. ingeniería. Y en el tema de belleza, con esta última designación que tiene. ¿La recordamos cuál es el tema? Miss Petit. Miss Petit. Américas. Américas. México. 2022. Ok, es un poquito largo, pero bueno. Sí, mira, ahorita ella está ahorita de emprendedora. Ajá. Ya les platicaré un poquito, pero ahorita está de emprendedora, está manejando unos cursos y te mandé de hecho la invitación. Bueno, te la mandé para ver si nos haces el favor de, claro. de mandarla. Está haciendo unos cursos para que las chicas sepan posar, sepan caminar, sepan pues arreglarse la cuestión de ver cuándo les van a tomar una foto, cómo deben de posar, cómo lo deben hacer, cómo se tienen que arreglar. Entonces es un poquito de eso, ¿no? Entonces esta ya te platicará ella de qué se trata, si la has oportunidad, no, claro, fíjate, en el programa de diciembre creo que podríamos tocar todos esos tipos de, sí, claro. De temas con ella. Y están muy interesantes porque déjame decirte que ese concepto pues nadie lo tiene aquí. Esos conceptos se manejan pues en Puebla, en México, claro. Pero pues acá no hay como tal esa apertura para eso, ¿no? Entonces ahorita se está trayendo estos cursos donde pues bueno, ella les enseña, aparte van a tener un fotógrafo que se dedica precisamente a eso. Y pues bueno, va a estar muy padre. Oye, el tema de la inversión, digo, porque esto pues también a veces no es nada barato. Digo, la cuestión del maquillaje, yo supongo que ni tú ni Nancy utilizan todavía el maquillaje o ropa y demás. Sí. También hay que invertirlo un poquito, ¿no? Bastante. O ahorrar un poquito, que sea. Sí, bastante, sí. Bastante. Con ella, el otro día me comentaban, le decía yo, pues mi hija le he imitado cursos de maquillaje, los cursos de pasarela. Ajá. O sea, es invertible, claro que sí le tienes que invertir a todo lo que te pones. Es tiempo, dinero y esfuerzo. Claro. Es una realidad. Y bueno, pues obviamente el tiempo se va rapidísimo en televisión. Estamos llegando ya al final de esta charlamanía y creo que avanzamos un poquito de todo lo que se puede platicar con la doctora Nancy Madre Rodríguez Batalla, promotora de eventos, de certámenes de belleza en nuestra región. Y como tú lo dices, creo que me quedo con esta última idea. Esto que estamos muy acostumbrados a verlo, a saber que existen las ciudades grandes, ¿no? Uh-huh. Puebla, Querétaro, Pachuca, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, pero Huauchinango, en la región, lo tenemos de ahora con ustedes. Uh-huh. Y verdaderamente un gusto, un honor. Gracias. Y sobre todo que te animes a compartirlo de esta manera. Hablabas de organizaciones que se quieran acercar contigo, pero pregunta más directa, ¿chicas también se pueden acercar contigo? Sí, de manera claro directa. Sí. Claro que sí, que por supuesto. Que puedan ver el video y decir, yo quiero estar en una pasarela, sí, yo claro quiero ser como Nancy Godínez, quizás, no sé. Pues puede ser, sí, ¿no? Claro. Que se acerquen contigo. Sí, claro que sí, conmigo o con mi hija. Me pueden escribir en el Face y demás. Y claro que sí, estamos abiertas para perfecto, cualquiera. Entonces, y no importa la edad, porque vuelvo a repetir, tenemos nuestra niña de 12 años, Jimelita, que está sí, dándose apertura, ¿no? La más pequeñita del grupo. Entonces, aquí hay apertura para todo tipo de niños, ¿no? Perfecto. Entonces, pues ya lo escucharon. Saludos, maestra Nancy. ¿Para quién? ¿A quién más damos saludos en tu casa? ¿A tu niña, te parece? Ah, claro, a mi niña, a mi Scarlett. América Scarlett. Sí. ¿Tus papás? Ah, mi papá, mi papito Shula, José Antonio, mi mamá Amalia, que les mando un beso enorme. ¿Su grupo musical cómo se llama? Corazón Escarlata, los que también estuvieron en Tenango. Ah, sí, súper bien. Nos saludos padre a todos los del TEC. Ah, sí, claro que sí. Buen hermano. Saludos, sí, a todos mis compañeros y demás. Un abrazo. Gracias por hablar nuevamente. Un saludo a mi suegra, allá a Doña Elsa en Jicotepec, porque ella siempre ve el programa. Pobre de mí, si no me acuerdo mandarle saludos a mi cuñado Adolfo, a su sí, claro familia. Ya lo mencioné, hasta Querétaro, a San Eduardo, a Yanema, a mis hijos, por allá, porque bueno, pues aquí me mando saludos a Pepe, porque está aquí tras de cámaras, checando las cuestiones como floor manager hoy. El saludo para Alicia Gutiérrez de Hollywood, el agradecimiento nuevamente a Doña Mari, a Mario, a Fernanda, digamos, los dueños de Cocina de las Chelas. Recordando, amigos, que en Cocina de las Chelas, aquí con esta colaboración, Hollywood de las Chelas, Hollywood del ingeniero Alicia Gutiérrez, de lunes a viernes, desayunos, de lunes a sábado, comiditas. Y las noches de viernes y sábado, los antojitos de estilo Jicotepec, porque el eslogan dice, aquí los molotes son de carne.
es el eslogan. Y la música, las guitarras, la bohemia, Gisapete, estoy yo. Y aquí nos han preguntado, y antes de que hagas la pregunta, ¿y el karaoke? Aquí el karaoke es con guitarra. ¡No, qué padre! Entonces, porque yo sé que también te va a gustar cantar. Sí, así que invitados todos ustedes, por favor. Tu soleto, muchas gracias. A Esther Cabrera también. Nos vemos la próxima semana en más de Charlamanía. Yo me estoy despidiendo por aquí de Pepe. Gracias a Nancy Godínez, que estuvo también aquí con nosotros acompañándonos. ¿Te gustó la borrajada? Sí, me encantó. Muy rico, ¿eh? Muy rico, Luis Gutiérrez, con éxito. Entonces, nos vemos, la próxima semana. Mi nombre es Saúl Carvalho, personal de lujo. Adiós, gracias. Ay, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Terreno en Colonia El Mirador, camino a Puga. Terreno de 10x20. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero. Tenemos las mejores marcas en botas y botines, la más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope en Mundo Vaquero. Venta de 7 departamentos con 4 locales en calle 20 de noviembre, a unos pasos del centro de Bochinango Pueblo. Terreno de 15x30. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494.